El derribo de un caza ruso por parte de las Fuerzas Armadas turcas supone evidentemente un hecho de relieve en lo que viene siendo la política internacional contemporánea. Que un Estado miembro de la Alianza Atlántica derribe un caza ruso es entrar en una fase nueva que no tiene precedentes en muchísimo tiempo. Por una parte tenemos que marcar lo ocurrido en el escenario puramente local. Eh, Turquía y Rusia están participando en mayor o menor medida en la guerra civil siria, que es guerra civil al mismo tiempo que es guerra internacional, y participan en bandos distintos. Turquía, antiguo califato, nación suní, apoya por lo tanto a los rebeldes en, de este sector dentro del Islam. Rusia, aliado de Irán, Favorece los intereses de la comunidad chií del gobierno de Al-Assad. Para Turquía es inaceptable que un caza que va a bombardear a las fuerzas que en mayor o menor medida Turquía está apoyando, penetre en su espacio aéreo. Por lo tanto, implica que ambos estados dentro del conflicto de Oriente Medio escalan la tensión bilateral. Pero no podemos olvidar que Turquía es miembro de la Alianza Atlántica y que el Tratado de Washington en su artículo número 5 implica un sistema de defensa colectiva. El hecho de que Estados Unidos de inmediato haya situado lo ocurrido en el marco puramente bilateral implica reconocer que la vigencia del Tratado de Washington es por lo menos limitada. Y esto es algo que tiene consecuencias muy importantes para el futuro. Estados Unidos marca distancias sobre la seguridad de uno de sus aliados. Y esto hay que extrapolar, extrapolarlo al conjunto de los aliados. Lo ocurrido ahora en nuestro este puede ocurrir pasado mañana en nuestra frontera sur. Y este es un tema muy, muy importante. Rusia no se va a quedar de brazos cruzados. Rusia tiene que, a partir de ahora, mostrar fortaleza para no quedar humillada por lo ocurrido. Cabe imaginar una mayor presencia naval, cabe imaginar una mayor presencia en el propio territorio sirio, posiblemente en su base naval en Tarsus. Todo ello, cómo no, implica un mayor vínculo de Rusia. Con el devenir, con la suerte de Al-Assad y de la comunidad chi. Pondrá mayor empeño aún en que los suníes sean derrotados, en que Irán se haga fuerte en el eje que une el Mediterráneo Oriental con el Océano Índico y que cruza Irak, Siria y desde luego Líbano. <laughs>